las mujeres rurales cubanas son pilares fundamentales en la producción, desde la siembra y el cuidado de las cosechas hasta la cría de animales y la elaboración de productos agrícolas. Su labor es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria del país. Más allá de su rol en la producción, las mujeres rurales son líderes comunitarias, educadoras, cuidadoras de la familia y promotoras del desarrollo local. Su compromiso con el bienestar de la comunidad, su capacidad de adaptarse a las adversidades y su fortaleza para afrontar los desafíos las convierte en figuras claves en el desarrollo. El acto provincial del Día de la Mujer Rural lo vamos a hacer en la CCS Manuel Ascunce. Tiene una representación de mujeres que puede aportar a todo el desarrollo económico del municipio Cienfuegos y que se va a convertir en un lugar de compromiso de las mujeres a seguir produciendo y a seguir aportando en el 13 Congreso de la NAA, fortalecidos, unidos y productivos, con un compromiso de lo que estamos haciendo. No está todavía a la altura de lo que necesitamos, pero con un compromiso de buscar retos y desafíos. Sí que será un día de reconocimiento y de compromiso, más que de todo lo que pudiéramos hacer, viendo cuánto más nos falta por hacer y cuál es el reto para los próximos venideros etapas. Proyecto que tenemos las mujeres, buscar empleo donde están. En esta misma CPA estamos pronunciando para ver si hacemos un huerto intensivo, un organopónico, para buscar el empleo de las mujeres y la vinculación con la escuela. Las mujeres también tienen una representación activa en toda la aplicación de la ciencia y la técnica, en la aplicación de la agroecología. En estos momentos es necesario, aunque siempre ha sido un sistema que siempre se ha llevado, pero las mujeres también tienen su representación en esta actividad y también van a ser reconocidos el movimiento agroecológico. En esta fecha próxima a celebrarse, las mujeres rurales del territorio cienfueguero y de toda Cuba serán homenajeadas por su esfuerzo y fortaleza, en donde además serán reconocidas su invaluable contribución al desarrollo económico y social del país. Melissa Marichal, Notisur.